anyone who thinks he'll take me out is just a dreamer. If you think you're the bomb, then I'm Hiroshima. Arrancamos un domingo más, una nueva edición de Terapia Musical, edición número 75. Y hoy la hacemos sacando, bueno, nuestro lado canalla. Tenemos aquí la visita del amigo Germán, mi control. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Y, oye, muchísimas gracias por haber acudido aquí. El placer es mío, joder. Al estudio y, pues bueno, tenemos oportunidad de... hoy vamos a conocerte un poquito más como DJ. Y por supuesto vamos a hablar de, pues bueno, un poco de vuestra marca, de Hyde United. Y de esa pedazo de festival que tenéis preparado ahí para... No nos queda nada ya, este próximo viernes es ya la fiesta. Para el día 15, pues bueno, 15. Con un cartel potente que vamos a echarle un vistacillo durante la presentación. Claro. Y bueno, pues... lo dicho, vamos a ir arrancando un poquito. Ah, bueno, y sin olvidarnos que vamos a tener la suerte, y además hay que agradecerle pues un poco a Germán, que la estamos viendo todo, que vamos a echar una charladita, pues bueno, con una de las artistas... Top. Hay que decirlo. Está en un momento de forma impresionante. Increíble, es Lady Damage. ¿De acuerdo? Pues bueno, yo creo que dentro de lo que hablamos un tiempo... ahora mismo... es la reina del Utemto, la puta mamba negra, ya se le dice, ¿sabes? Ella tiene el temazo ese y está llevando su marca por todo el mundo. ¿Cómo lo está petando con ese tema? Es una pasada. Sí, la verdad que está muy bien. A mí es uno de mis temas que suelo poner últimamente mucho. El viernes se lo voy a dejar a ella, obviamente, pero... hombre, no hay que pisar, ¿no? Claro. Pero sí, está una de las grandes, la verdad. Pues muy bien, si te parece, oye, vamos a arrancar un poquito primero por ti. Sí, como tú veas. Como tú conduces. Yo conduzco. Vamos a arrancar un poquito empezando por ti. Cuéntanos a ver cómo se despierta tu curiosidad por todo esto, por todo este mundo de... Si quieres arrancar por el mundo de la música, bien, pero bueno, a mí me interesa quizás más el tema DJ, ¿no? Sí, el tema DJ, bueno, pues hace mucho tiempo ya me llegaron las... típicas cintas, todo el mundo ha tenido estas cintas de Coliseum y ahí empezó a gustarme esta música, pero luego ya me empezó a entrar la curiosidad por la figura del DJ, el qué pasaba dentro de esa cabina, de dónde salía todo esto, y esa curiosidad me llevó a comprarme mi primer equipo, a empezar a hacer mis primeras mezclas y hasta el día de hoy, ¿sabes? Poquito a poco evolucionando con el paso de los años y con la música y... Cuéntanos un poquito, porque nos gustan mucho las historias de los primeros equipos que empezó a tener la gente. Hemos oído cosas muy, muy curiosas desde gente que hacía mezclas con un cassette y un vinilo o cosas así. Yo tanto no. Cuéntanos un poquito a ver cómo te iniciaste, con qué equipo te iniciaste, ¿sabes? A jugar, ¿cómo empezaste a jugar? El primer equipo, ya me compré unos platos de tracción. Yo ya fui un poquito... pero bueno, eran unos Akiyama que no eran gran cosa, ¿sabes? Es que costaban creo que 150 euros cada uno. Es decir, no le podía pedir eso mucho. Dos platos, una mesa normal y corriente, en casa de mis padres, en mi cuarto, y cuatro discos y a empezar a horas, hasta que poco a poco me empezó a ir saliendo algo. Pero vamos, ya te digo, el primer equipo fue tracción y no he llegado a usar cinta, no he llegado a usar correa, yo ya... me cogí un equipo más o menos que me podía durar, aunque no me duró. Oye, yo los primeros platos que tuve fueron estos dos, ¿eh? No, pero esto, joder. 16 años ahí, ¿eh? No, esto son technics, esto ya es, vamos,
Una joya. Oye, cuéntanos un poquito, tú cuando arrancas, cuéntanos un poquito con qué estilos, no sé, hay gente que, pues oye, coge más rollitos poqui y tal del norte, pues otros son más rollo Madrid, no sé, o quizás cogiste la esencia de aquí de Aragón o de otras cositas, cuéntanos a ver qué estilos estaban ahí en tus mezclitas. Sí, no, yo empecé mucho con New Style, con Americano, algo de Jumper y Progressive, era sobre todo lo que estaba tirando de aquí, pero el tema del hardcore yo siempre lo he llevado, siempre me ha gustado mucho. Y casi que era el rarito, porque aquí hace años el hardcore casi no se llevaba, se llevaban más estos otros estilos. Pero ya te digo, yo en mis sesiones siempre algo de hardcore tenía que poner sí o sí, porque era realmente lo que me... Vale, o sea, digamos, no has llevado una evolución hasta acabar en el hardcore, sino que siempre ha estado ahí, ¿no? Me imagino desde... Siempre. De siempre. O sea, a lo mejor pues el hardcore que se empezaban a escuchar en los principios de los 2000 o lo que sea, ¿no? Pero luego habrás ido evolucionando, me imagino, según ha ido evolucionando el propio hardcore. Exacto, exacto. O sea, con el paso del tiempo, el hardcore... Bueno, toda la música ha ido evolucionando, el hardcore ha ido evolucionando, todo. Y yo con él también he ido eliminando cositas que, pues, o bien se han quedado por el camino o no me llaman ya tanto la atención, y me he quedado ahora con hardcore, sobre todo hardcore, algo de uptempo, y eso es lo que actualmente estoy, con lo que estoy tirando actualmente. Oye, yo ahí con el hardcore voy un poquito perdido, pero yo sé que, bueno, pues está el main, ¿no? El uptempo y tal. Cuéntanos un poquito en tus sesiones qué es lo que predomina, o hay una variedad allí, aunque yo creo que hay diferencias en los BPM, ¿no? Entre unos estilos y otros hay diferencias que a lo mejor son difíciles de mezclar. Cuéntanos un poquito qué es lo que predomina ahí en tus sesiones. Sí, no, en mis sesiones predomina el main. Que lo que tú dices es que depende, el hardcore es muy grande, y alrededor del hardcore le han salido, yo creo, que muchos hijos que al fin y al cabo parten de la misma base. Pero sí, mis sesiones predomina el main, y también puedo tirar algo de uptempo. Ya el tema de hardstyle, raw y todo eso no lo pongo yo. Pero vamos, ya te digo, el 80% yo empiezo a tirar con main y suelo cerrar con uptempo, porque así voy subiendo el BPM, que se pincha bastante más rápido uptempo que main. Ahora en España, no sé, yo creo que el main puede ser igual lo que llaman un poquito más, lo más comercial, ¿no? Puede ser, ¿no? Un poquito el estilo que más, no sé. Sí, yo, para mí creo que el main es lo que ahora se llama el hardcore millennial, el hardcore millennium, que es, bueno, pues con el que yo he ido creciendo, de Art of Fighters, de Evil Activities y toda esta gente. Es el un poquito más melódico que el uptempo, que es bombo duro y, vamos, locura... Que el que aguante una sesión entera de uptempo tiene un físico de escándalo, porque los botes que pega la gente con eso, cuidado, ¿eh? No. O sea, la última edición de Racing de River, que cerró Lady Damage, yo es que encima ya iba desfondado, macho, porque yo la verdad que me lo pasé genial, y vamos, los bailes fueron increíbles, y ya cuando llegaba ya Lady Damage, macho, me lo pasé en grande, pero sí que es verdad que lo que dices tú ya. Joder. Tu cuerpo quiere, tu mente pero tu cuerpo no te... Pero sí, el que aguanta, cuidado, porque es duro y... Pero mola, ¿sabes? Es decir, tú lo ves desde cabina a la gente con este estilo de música y dices, hostia, es que la que está liando... Y bueno, yo también estuve en la rave, estuve en la pista y veía a la gente cuando estaba pinchando ella o cuando estaban pinchando los Broken, la evolución de la fiesta, y eso era una olla a presión, iba subiendo hasta que fue el reventón. Oye, no sé si ahora, si tú te mueves por festivales españoles y tal, a festivales de hardcore, no sé si vas a alguno. No sé si un poco, pues, hostias, cómo está ahora mismo en España, ¿no? El tema, no sé, si hay pasión realmente por el hardcore, no sé si eso, vosotros que estáis metidos en el mundo, si lo palpáis, lo veis, ¿no? A ver, no he podido ir a muchos, por desgracia, pero lo que sí que, bajo mi punto de vista, estoy viendo que esto tiene una tendencia ascendente. Antes, el hardcore como que no estaba bien visto, y poco a poco, parece ser que estamos borrando un poquito esa imagen de lo que la gente quiere ver de esta música, que no es así. Tú vas a cualquier fiesta de estas, tú ves que hay un buen rollo de la increíble, que la gente está ahí por la música y para pasarlo bien. Y yo creo que está en tendencia ascendente este estilo de música. Y más concreto, bueno, el actual. No me voy a centrar solo en hardcore, pero sí, está creciendo. ¿Crees que el actual
¿Está en forma? Sí. Ya hablo de dentro de lo que es Abanico Hard. Sí. Hablando ya, Hard está errado. ¿Crees que está en un momento en forma? Yo pienso que sí, porque hay mucho productor que produce muy bien, que tiene muy buenas ideas y tú escuchas un tema de alguien y dices, hostia, mola. Escuchas el tema de otro y dices, joder, me sorprendes. Escuchas el de otro y todos tienen algo por lo que dices, es lo mismo pero es diferente. Tienen algo, algún matiz que te sorprenden todos. Entonces, yo pienso que sí, por eso, porque hay mucho productor que le está metiendo mucha calidad a esto. Bueno, vamos a ir pegando un saludito por aquí, gente que nos saluda, gente que nos sigue todos los domingos, gente, pues, oye, que no tiene otra cosa que hacer, que estar aquí, pues, siguiéndonos a través de CamelTV, ¿no? Como son, pues, María Raya, que nos sigue todos los domingos, David Train, también lo tenemos por ahí siempre, tenemos a Rocío La Piper, bueno, tenemos a Carlos Baena, bueno, pues por ahí gente que nos va, tenemos a Fina, pegamos un saludito a todos. Lo dicho, recordamos que estáis viendo Terapia Musical y hoy presentación especial de la fiesta de Conquest, aquí con Mi Controller. Primero conociéndole un poquito a él, ¿vale? Luego hablaremos pues un poquito de tu marca y luego le daremos caña a la fiesta. Y lo dicho, tenemos una... No le voy a decir entrevista porque va a ser una charlilla, ¿eh? Una charlilla entre amigos con el Lidia Match. Bueno, vamos a seguir un poquito hablando de ti. He visto por ahí que haces alguna cosita de producción. Cuéntanos un poquito a ver cómo te curioseas por la producción. Además, es un estilo difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque haces hardcore, imagino que te centras en el hardcore, ¿no? Exacto. Yo he estudiado un poquito también de producción, ¿vale? Pero pues cositas más electrónicas, he hecho cositas, algunas cositas más rollo tecno y tal. Y con la gente que hablas, o sea, el hardcore es súper, súper, súper difícil de hacer. La verdad es que sí, porque lleva muchas capas, lleva mucho... Cada sonido lleva mucho trabajo, muchas horas y sí, es uno de los estilos, si no el más difícil, de los más difíciles por esta misma razón, porque luego también tienes que distorsionar mucho los sonidos, tienes que con el mismo sonido en bucle, tocando y haciendo cositas y la verdad que es bastante, bastante esclavo, por así decirlo. Es estar ahí metiéndole y para hacer un trocito pequeño te pegas... Un curro exagerado. ¿Has llegado a soltar en pista algo tuyo? He llegado a soltar en pista algo mío. Lo hice para noviembre, fue que estuvimos haciendo una fiesta también con Guard United en Masía. Y ahí solté un temita mío, que bueno, un temita no, una previa, una demo que no estaba terminado. Ahora sí que lo tengo terminado y espero presentarlo para este próximo viernes en la fiesta. Cuéntanos un poquito, ¿fuiste autodidacta o alguien ahí que te fue guiando un poco con esto de la producción? No, hice un curso de síntesis con Paco Rincón, un grande, un gran productor, desde aquí un saludo. Y luego él me dio unas bases, ¿vale? Con las que yo y mi curiosidad con tutoriales de YouTube y tal he ido pudiendo mejorar, pero sí, no, la base me la tuvo que dar él porque ya te digo que, cuidadín, yo podía tocar esto, tocaba el otro, pero realmente no sabía lo que hacía hasta que no me dijo él, si tocas aquí consigues esto, si tocas allá consigues lo otro. Hola, qué grande Paco Rincón, lo hemos entrevistado aquí dos veces y súper majo y muy grande. Sí. Muy charlarín. Sí, 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 sí. Es muy buen tío, sí, la verdad. Muy buen tío. Bueno, tienes una marca, que tenéis ahí entre varios, hay una marquita, ¿vale? Que es Hard United, que además estáis ahí intentando, ¿no?, darle ahí un impulsillo fuerte. Cuéntanos un poquito cómo nace esto. Bueno, Hard United realmente lo crea el señor Cronos, que está también en esta fiesta. Él lo creó con la idea de, pues, un poquito el actual, de que empezara a coger fuerza y para dar oportunidad también a DJs, sobre todo de Aragón, que o no se han podido dar a conocer por alguna razón o algo, pero es para eso, para que el actual coja fuerza aquí en Aragón y para dar a conocer a DJs de la zona. Y ya has visto que en esta fiesta... Son dos de fuera y cinco de la casa, cinco de Aragón. Entonces, Hard United nace con la idea esa, de ayudar y crear una escena dentro de aquí. Bueno, hacéis ahí el papelito de un poquito de, vamos a decir, de no sé si de promotores, de organizadores, digamos, un poco, ¿no? O entráis como equipo en las fiestas. Me pica ahí la curiosidad, realmente el papel de Hard United ahí en la fiesta.
No, cuéntanos un poco. Hard United es la que mueve el evento, es promotor, organizador, es decir, The Conquest lo hace Hard United y The Conquest es la, no sé, como la marca, ¿vale? Es la fiesta que va a ser en esa sala, en Reset, que la, si hay una segunda, pues será con The Conquest, pero Hard United también hace más fiestas en otros sitios con otros nombres, pero realmente la, la madre, la de la que nace todo es Hard United, es la promotora. Ahora vamos a cotejar aquí datos entre unos y otros, porque por ejemplo nosotros con Camel TV pues también hacemos un poquito ese papel que hacéis vosotros, también lo hacemos, y hay mucha gente que se creen que a ti te cogen, te llaman por teléfono y te dicen, oye, que quiero que hagas una fiesta que hagas una fiesta en mi sala, toma un cheque en blanco y haz lo que quieras. Cuéntanos un poco, ¿verdad?, lo que hay que pelear, ¿verdad?, lo que hay que pelear para... Y las gestiones que hay que hacer y cómo hay que vender las cosas para que te concedan el hacer una fiesta en un sitio, ¿verdad? Tú tienes que tener muy claro lo que quieres hacer y venderlo de esa forma. Así, porque hay muchas salas que no quieren hacer fiestas de estas. Por eso agradecemos enormemente a Reset que nos abra la puerta y nos deje hacer una fiesta de estas. Pero sí, tienes que estar luchando y día tras día pensando en cómo mover el evento. No, no es llegar, suena la flauta y ya está hecho, claro que no. Tienes que estar ahí hincando los codos, porque, bueno, como tú bien has dicho, en Camel TV también lo hacéis y también tenéis que ir, oye, ¿me dejas...? Hay que vender el producto, vamos, envolverlo de una manera... Como si tuvieras la receta de la Coca-Cola. Sí, sí, hay que venderlo de una manera para que, digamos, te lo compren, ¿no? Porque, es curioso, a mí alguna vez me... Es curioso como la gente lo que se cree es que se ponen en contacto con nosotros para que organicemos fiestas en sus salas. Ni mucho menos. Y desde aquí queremos decir que cuando organizamos algo... y por eso muchas veces pedimos y agradecemos a la gente que va el apoyo, porque es que no os podéis imaginar lo que tenemos que sudar para poder organizar algo y los nervios que pasa y el trabajo que conlleva. Claro, yo paso muchos nervios y lo sigo pasando, y el día de la fiesta también se pasan muchos nervios hasta que no ves que todo acaba fluyendo y todo acaba yendo, porque si al final haces el trabajo bien tiene que salir bien. Pero bueno, los nervios siempre tienen que estar ahí, ¿sabes? Bueno, además él lo recalcaba al principio, lo que hay que pelear con el actual, ¿vale? Aquí, yo en mi programa siempre digo que hay que hacer comentarios constructivos y no destructivos, ¿no? ¿Cómo ves el tema de que, pues eso, a la hora de vender algo Remember o a la hora de vender algo actual, ¿no? En las salas o los gerentes, ¿no? ¿Cómo reaccionan, ¿no? Hay mucha diferencia, ¿verdad? Sí, es diferente. Porque el Remember ya lleva una trayectoria de muchos años en los que parece ser que sí que tiene un público ya establecido. El actual se piensa que ese público no está, pero realmente sí que está. Y hay mucha gente que solicita de estas fiestas. Pero bueno, para eso estamos trabajando, es decir, para que haya igualdad entre unos y otros, porque bueno, yo nunca voy a olvidar de dónde vengo, obviamente, pero siempre hay que mirar un poquito hacia adelante y seguir con el actual. Es decir, yo todo mi respeto a todos los productores de Remember, todo el que quiera hacer Remember, incluso voy a fiestas de Remember, es decir, yo no me cierro la puerta a nada, porque realmente esta música me gusta, la del 2000 como la del 2019, y por eso estamos, para luchar, para intentar establecer una escena de actual aquí en Zaragoza, en Aragón, que yo creo que la necesita y le viene bien. Ese público de actual, ¿crees que... es que yo noto mucha diferencia de a la hora de pues hacer algo en una sala, por ejemplo, como es Reset, y luego están los festivales. ¿Crees que hay mucha tendencia de, hostias, busco más el festival que lo que pueda ser, pues es una sala de 200, 300 personas, que además te puede salir, pues puedes hacer una fiesta de puta madre igual, pero quizás se ha cambiado, ¿no?, esa visión de fiesta de actual, sí, ya enfocada a los grandes festivales, ¿no? Bueno, a ver, es diferente, porque en un festival, sí, vale, tienes muchos DJs, tienes mucho de todo, pero el DJ, yo que soy DJ, tú que eres DJ, soy del pensamiento de que el DJ, cuanto más cerca del público esté,
más emotiva y más emotiva al público. Una fiesta pequeña no tiene por qué ser peor que un festival. Por esta razón, a mí me... Claro que los festivales pues están muy bien, pero puedes encontrarte otras cositas en fiestas pequeñas que no puedes encontrarte en un festival, como esto de la cercanía con el DJ, de... Es que Reset... Hablo de Reset porque es la fiesta donde la vamos a hacer, ¿vale? Pero si tú conoces Reset, sabes que está la cabina, que hay un pasillito y está el público. Es que, es que además, o sea, yo, los que hemos tenido la oportunidad de pinchar en Reset, estás pinchando y es que el público lo tienes en la barandilla esa que tienes justo ahí delante y es que te están, vamos, te están casi tocando y es una pasada. El, es lo que dices, la oportunidad de que cuando sales de cabina que alguien se pueda hacer una foto, que te puedas hacer una foto con un DJ o lo que sea, eso en un festival pues es mucho más complicado, evidentemente. No es imposible, pero sí, evidentemente. Pero es mucho, claro, más, mucho más difícil. En una fiesta de 2.000, 3.000, 4.000 personas, claro, es mucho más difícil poderte hacer la foto con el DJ. Que el DJ seguramente salga a hacerse fotos porque sí, tendrán su sitio para hacerse fotos y ellos mismos también nunca te dicen que no. Pero en una fiesta más pequeña, claro que es mucho más fácil poder acercarte al DJ, hablar con él, que él hable contigo, interactuar, ¿sabes? Es como más cercana, como más familiar. Entonces, esa es la, yo creo que la gran diferencia o el gran atractivo de una a otra. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta que la vamos a separar un poco. Como DJ y como promotor de fiestas. Una sala que te gustaría pinchar y que no hayas pinchado. Y una sala en la que te gustaría organizar una fiesta. Si es la misma, pues bueno, de puta madre. Pero a lo mejor no es la misma, puede ser que no sea la misma. Jodo, vaya, vaya pregunta. A ver, obviamente pinchar todo el que haya nacido aquí quiere pinchar en Coliseum. Yo no he tenido el placer de pinchar en Coliseum. Todo el que le guste el actual quiere pinchar en Central. Tampoco he pinchado en Central. Son dos salas que tanto para pinchar como para organizar estaría genial. Claro que es muy complicado. Muy complicado, sobre todo el tema de organizar, porque si llevan tantos años en la cresta de la ola es por algo. Entonces no organizar, no. Pero pinchar, claro que me gustaría en cualquiera. O sea, son dos salas míticas que a quien no le gustaría, ¿sabes? Claro, a cualquiera, ¿no? Bueno, joder, además Central ha celebrado ahí sus 30 años, ¿eh? Ojo, ¿eh? Hace dos semanas. Hace dos semanas ha celebrado sus 30 años, que yo creo que junto con Coliseum debe ser de las pocas salas míticas españolas dentro del circuito, digamos, que están con sus cuatro paredes levantadas, y ahí funcionando, Y Masía, y... Sí. Y Masía, exactamente. Es que... Sí, la verdad que es que queda muy, muy... Como muy marca poco. Hay otras que siguen existiendo, pero yo creo que la discoteca física ya no está. Pero como marca sí que hay muchas otras que siguen existiendo. Oye, nos has hablado de que no hace mucho estuvisteis ahí en Masía y tal. Están a tope también, ¿no? Ahí en Masía, macho. Sí, por lo que te digo, yo creo que esto está en ascendente. Y sí, cuando estuvimos en Masía, además era la primera vez que yo estaba en Masía. Nunca había estado en Masía y voy a pinchar. Me habían hablado del sitio, que ya verás que es un sitio especial. Es difícil de encontrar. A mí, joder, me costó encontrarlo, pero la gente de allí... Es diferente. Si no vas a Masía, no te puedo explicar lo que sientes y lo que vives en esa discoteca, porque hay muy buen rollo, a diferencia de lo que otros puedan pensar, en cualquier discoteca de las que yo he estado, hay muy buen rollo. Y eso es innegable. Esta música es lo que tiene. Que te hace, no sé, te saca un lado positivo y tú ves a la gente feliz, ves a la gente bailando con la música, por la música. La verdad que Masía me sorprendió y me gustó muchísimo. Aquí los amigos de Jayunete tienen unos sorteitos ahí preparados, que luego lo vamos a hacer, ¿vale? Presentaremos un poquito la fiesta y luego lo haremos. Es un poquito para que lo sepáis. Es un sorteo que ya está cerrado, ¿vale? Que los habéis hecho por Instagram, ¿no? Eso es. Entonces, aquí Germán tiene ya todo preparadito, tenemos todas papeletas y todo. Que ya dice que se lo ha pasado pipa haciendo papeletas. Joder, no veas. Entonces, pues bueno, si alguno de vosotros habéis estado dentro de lo del sorteo, que sepáis que aquí en directo vamos a decir el ganador, tanto de lo que son las camisetas, como de dos entradas. Dos entradas, eso es. Lo diremos por aquí y luego por si hay algún despistado que no está viendo el programa. Se publicará. Yo y Heart United, desde Heart United, nos pondremos en contacto en privado con ellos.
Muy bien, bueno, hemos hablado un poquito de ti, hemos hablado un poquito de la marca. ¿Qué te parece si ya le metemos caña al día 15? Ya lo que sea, va a ser de la fiesta de Conques, que la vamos a poner por aquí. Un poquito. Epa. Bueno, ahí tenéis un poquito el cartel. Qué bonito. Que bueno, que como nos has comentado, pues estáis la gente de la casa. Uh-huh. Y pues habéis traído a dos pesos pesados del panorama. Sí. Bueno, yo primero quiero empezar un poquito. Viernes 15. Sí, este próximo viernes. Que quizás alguien... Coño, ¿qué pasa el viernes? ¿Por qué un poco? ¿Por qué el viernes? No sé si es tema de agendas de ellos, un poco... Cuéntanos un poco lo normal y más hoy en día, pues es quizá buscar que la fiesta sea un sábado. Sí. Pero vosotros la habéis organizado un viernes 15. Hemos organizado en viernes porque, bueno, también por tema de agendas, por cuadrar un poquito a los DJs y también con la sala. Es decir, no es llegar y hacer la fiesta. O sea, como hemos dicho antes, hay muchas cosas que mirar, muchas cosas que ver, y la mejor opción que nos salía era hacerla en viernes. Obviamente, la siguiente, en el caso de que esta salga bien y nos dejen una segunda fiesta, la queremos meter en sábado porque lo suyo es hacerla en sábado. Pero bueno, en viernes tampoco es malo, ¿sabes? Habéis apostado por ello, yo me imagino que bueno, ya lo habréis estudiado, tanto sí. Con la gente de RS como vosotros. Con todo, sí, sí, sí. Que hay posibilidades de que la cosa sí, funcione. Sí. Y de que es decir, antes yo salía en viernes, salía en sábado, también eran otros tiempos, pero bueno, yo pienso que si realmente... te gusta esta música y estás por la música, te da igual que sea en viernes que en sábado. Bueno, estábamos presentando a Juanjo Style, otro de los componentes de High United, y como nos has comentado, pues bueno, estilo El Pequeñín, que has dicho de la marca, con estilo New Style, pues bueno, otro de los que vais a tener ahí dando zapatilla el día 15 en The Conquest. New Style, actual también, ¿no? Sí, sí, esta fiesta va a ser actual. Quizás algún temita de estos clásicos, porque a mí personalmente también me gusta poner algún clásico, pero no, la fiesta va a ser actual. En este caso, New Style, actual. Bueno, pues vamos a seguir un poquito avanzando en lo que es el cartel y ya nos vamos a los pesos pesados. Vale, ya tenemos ya... A la Lady Damage. Cuéntanos un poquito, a ver, imagino que porque está muy, muy en forma ahora mismo, ¿no? La habéis querido incluir en el cartel. No sé si hay algún motivo más o no sé. No, el motivo es ese. Nos parece una de las mejores opciones para poder abrir nuestra primera fiesta aquí. Es una DJ y productora que lo está petando con su música, con su estilo. Y para nosotros es un placer poder contar con ella en Reset en esta primera fiesta, por lo dicho. Encima es bastante difícil poder contratarla porque lleva la agenda a tope. Tú, si te fijas, está cada fin de semana en un sitio diferente y también es uno de los motivos por lo que la fiesta tiene que ser en viernes. Además, si la seguís un poquito por su Instagram, por su Facebook y tal, no hace más que subir y un nuevo evento, y un nuevo evento, y un nuevo evento. Es una pasada. Increíble. Es una pasada como tiene la agenda esta mujer. Es que no para, ¿eh? No para y es bueno, joder. Yo me alegro porque haya DJs españoles que salgan de España a dar su música por Europa, por todo el mundo y a dejarle nuestra marca fuera de nuestras fronteras. La verdad que es un placer poder contar con un artista como ella en la fiesta, la verdad. ¿La gestión para poder contar con alguien como Lady Damage es complicada o ha sido relativamente fácil? A ver, con ella nos ha puesto las cosas fáciles, ¿vale? Porque yo he tratado directamente con ella y ella con la agencia. Pero de normal tienes que tratar con agencias que llevan a muchos DJs. Muchas agencias no son de España, con lo cual ya tienes que saber un poquito de inglés. Tienes que si correo por aquí, correo por allá. La verdad que ella nos lo ha facilitado mucho. Hemos hablado con ella y he hablado con su agencia y todo para adelante, pero sí que conozco el caso de otras que cuidado, que es complicado contratar a un DJ internacional. ¿Te has visto así en situaciones de joder, quiero este tío, que venga este tío y no sé si vosotros directamente o...? No, de momento tocamos madera de que nos va saliendo las cosas bien. No hemos tenido o la mala suerte o no sé cómo llamarlo de querer contar con alguien y no poder contar con él. De momento ya te digo, esta primera nos ha salido todo a pedir de boca. Bueno, pues lo dicho, la reina, ¿no?, de española de Loop Tempo. La vamos a tener ahí. La vais a tener en Reset y pues eso, la suerte, ¿no?, de tenerla pues a 2 metros, ¿no? A y 2 metros que poder disfrutar realmente del artista, más, claro. Sí.
Bueno, y además lo dicho, ¿eh? Dentro de un ratito, después de realizar el sorteo de lo que son las entradas y las camisetas, pues bueno, le vamos a pegar un toque y vamos a charlar un poquito con ella. Tendremos la oportunidad de conocerla, pues, un poquito más, que es de agradecer. Y decir que también la gestión la ha hecho Germán, pero yo por lo que he visto también nos ha puesto las cosas muy fáciles, ¿verdad?, para charlar un poquito con nosotros hoy. Sí, sí, la verdad que es una chica muy, muy maja. La verdad que no nos ha puesto pegas nunca en nada. Solo tengo buenas palabras para ella, entonces todo genial. Yo hablé con ella, le dije que teníamos esta idea desde el programa, tal, me dijo, sin problema, tú dime cuándo, dime la hora, avísame un poquito antes y adelante, y una entrevista rapidilla. Venga, pues perfecto, luego le pegaremos un toquecillo con ella, pero bueno, vamos a terminar de echarle un vistazo a lo que es el cartel de Jockey, y bueno, ya tenemos a Koza. Cuéntanos un poquito a ver de Koza. Koza es un DJ del sello Traxtom Records de Hardcore Italia. Traxtom es un sello que lleva también toda la vida en esto, es uno de los sellos más potentes del mundo y su estilo va a ser de mainstream también. Es un gran productor, yo tengo temas suyos que son increíbles y es la primera vez que viene a Zaragoza además, entonces eso nos gusta a nosotros, ¿sabes? El poder decir, mira, es la primera vez que viene este tío, viene con nosotros, nos gusta y es un placer. Eso, también nos ha puesto las cosas súper fáciles porque es otro que también tiene las agendas a reventar. Muy bien. Bueno, pues genial. Como dices, una oportunidad de poder ver a un DJ y productor que no ha pisado Zaragoza. Y eso es de agradecer, ¿eh? Porque ¿crees que se saturan mucho los carteles con los mismos? A ver, a nosotros, Lady sí que ha venido un par de veces, pero por ejemplo nunca ha venido en una fiesta de este tamaño. Pero nosotros siempre queremos buscar a alguien que no haya venido, que sea el... no sé cómo decirlo, que sea la primera vez que venga, la novedad, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, tirar de clásicos siempre está bien porque esos clásicos te aseguran un público. Pero también hay mucha gente que sigue a Koza desde Zaragoza que no ha tenido la oportunidad de poder escucharlo y esta va a ser su oportunidad de tenerlo dentro de la capital. Vamos, y ahí lo he dicho, a 2 metros de él, que va a ser increíble. Yo creo que va a ser una sesión muy buena. Bueno, está ahí lo que es tema DJs. Y hay otra cosa que quiero destacar, que es un tío que, bueno, que es este sí que no para. Y es Raúl, el fotógrafo. Es que cubre todos los eventos, casi casi él. Es decir, Raúl es uno de los culpables de que estemos hoy aquí, ya lo sabes tú, y también de que estemos en Reset. Como bien hemos dicho, es un tío que ha cubierto muchos eventos de Coliseum, de MR, Riffin' the River... Y, como no, es amigo de hace muchos años, queríamos contar con él en esto. Sabemos el trabajo que hace un trabajo cojonudo. Y queremos a los mejores, entonces... Bueno, de Conquest, ¿no? Va a ser una fiesta que merece ser inmortalizada, ¿eh? Como se suele decir. Eso es. Y ahí va a ser el trabajo de Raúl, de Luke and See. Claro. Estar ahí, detallando cada momento. El ojo que todo lo ve, ¿no? Ahí... Que, por cierto, le mandamos un saludo muy grande para él. Bueno, pues le hemos pegado un repasito a lo que es la fiesta, ¿vale? Recordaros, el viernes 15, ¿de acuerdo? En la sala Reset, ¿a qué hora abrimos? 11:30. A las 11:30, ya podéis estar allí disfrutando de la fiesta. Y, pues bueno, si quieres, ¿qué hacemos? ¿Nos preparamos el tema de los sorteos? Venga, vamos. ¿Por qué quieres empezar? ¿Por el bol? ¿Te hace la ilusión? Vamos por el bol. Venga, eso. Venga, ahora lo primero que vamos a hacer... Va a ser el sorteo de las entradas. ¿Cómo ha sido el sorteo de las entradas? Pues bueno, ellos han estado moviendo por su Insta, ¿no? Sí, mira, el sorteo de las entradas es eso. Pusimos las bases del sorteo del concurso en Insta y vamos a aclararlas un poquito, ¿vale? Porque uno de los puntos era que cuantas más veces compartieras, más veces comentaras, más veces movieras el evento, más probabilidades tenías de que te tocara. Eso significa que si hay una persona que ha hecho eso 10 veces, su nombre va a estar 10 veces dentro del bombo. Si lo ha hecho una, va a estar una. No significa que haberlo hecho 10 veces es que te vaya a tocar, ¿no? Pero tienes más posibilidades. Hay más papeletas, ¿no? Como se suele decir, tienes más Correcto. Papeletas. Y tiene que haber 2 ganadores. Como bien hemos dicho, hay nombres repetidos. Si saco un nombre y luego vuelvo a sacar el mismo, habrá que sacar otro. Vale, eso lo aclaramos, ¿vale? Si sale 2 veces el mismo, por dar una entrada diferente a cada persona, pues sacaremos otro nombre. Eso es, y así nos podemos pegar una tarde cojonuda. Bueno, pues primero vamos a realizar el sorteo de las entradas. Y después haremos el de las camisetas, que ese ya, pues bueno, lo vamos a hacer los que seguís un poquito el programa, pues a través de una web,
¿vale? Y ahí veremos un poco cómo va a ser el sorteo. Así que venga, vamos a ir un poco... Bueno, se está preparando aquí porque dice que se pegó una tarde buena. Ahí, dale que te pego entre impresora y cortar. ¿Qué sacamos? ¿Uno yo, otro tú? Bueno, yo de inocente no tengo nada, pero bueno. Bueno, da igual. Bueno, revuélvela ahí todo ahí un poquito, aunque ya habéis visto que han caído de la bolsa. Vamos a intentar devolver todo un poquito y vamos a ver quiénes van a ser el afortunado o afortunada para la fiestecita. Cuéntanos a ver. Bueno, pues en este caso es afortunada. María Martínez, 46. No sé si se va a poder ver. Acércalo ahí. Mira, esa cámara. Acércalo un poquito. Sin tocarla, por favor, que se me descuadra. Va, perfecto. María Martínez, 46. Bueno, pues para ti, una de las entradas... de la fiesta de Conques del viernes 15. Eso es. Se lo notificaréis por privado, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros a los ganadores, tanto de las camisetas como de esto, hablaremos con ellos por privado a lo largo de la semana para decirles, en este caso, qué hacer para poder entrar ese día en Reset. Bueno, pues ahora voy a meter yo la mano. A ver. Alba G. Coliseum. Mira, otra afortunada. Otra afortunada. Alba G. Coliseum. Bueno, pues ahí van las dos de las entradas. Eso es. ¿De acuerdo? Ahí tenéis unas entraditas, se pondrán en contacto con vosotros. Se pondrán en contacto con vosotras, ¿vale? Para notificároslo. Y pues bueno, me imagino que ya le diréis, ¿no? Pues nombre, claro. Nombre en la puerta, lo que sea, tal, ¿no? Sí, sí, nosotros seguramente eso, con el DNI, para adentro. Bueno, y pues si te parece, ¿qué hacemos? ¿Hacemos el de las camisetas? Vamos a aclarar un poquito las camisetas cómo van. Sí, hacemos camisetas y luego ya aviso a... El tema de camisetas es como iba, uno de coza, una de camisetas lady. Camisetas es una de cada, una de lady, una de coza. Solo puede haber un ganador de cada camiseta. Esta vez no hay varias veces tu nombre, se va a hacer con sorteo con una página online. Entonces, el primero que salga, la de lady... Y el segundo, la de Cuza. Pues venga, la tenemos por aquí ya todo preparado. Vamos a echarle un vistacito. Vale, tenemos ahí abierta la página. Tenemos ahí todos los nombrecitos, sorteo. Vamos a darle a ver. Y tenemos a... Dani. Espera, que es que tenemos el monitor un poco lejos. Domi, 7, Cheresa y Gorkis. O sea, el número uno, el Domi. Domi el número uno, que se lleva la camiseta de Lady. Y Gorkis el número dos, que se lleva la camiseta de Cuza. Bueno, pues lo mismo, ¿eh? Se pondrán en contacto con vosotros. ¿De acuerdo? Correcto. Con que lo he dicho. Y ahora si te parece, pues bueno, vamos a ir avisando un poquito a Lady. Vamos a ir preparando lo de la llamada. Y bueno, pues seguiremos aquí dándole caña. Bueno, pues ahora en 5 minutitos vamos a pegarle un toque a Lady Damas. Bueno, recuerdo como siempre que eso, estáis aquí escuchando Terapia Musical. Oye, ¿y sabes que estamos de aniversario aquí en Terapia Musical? Ah, sí, no lo sabía. Este mes de marzo hacemos 3 añitos, macho. Enhorabuena, felicidades. 3 años aquí dándole caña a los domingos por la tarde. Pues es que lo hacéis bien, entonces. Ojo, que cuesta, Estar aquí todos los domingos por la tarde, llueva, haga calor o haga lo que sea. Sí, estamos aquí claro. A pie de cañón. Y hacemos los 3 añitos y bueno, pues este mes la verdad que he preparado menos para uno, que me ha fallado, pero bueno, todos los fines de semana tenemos alguna cosita especial. Bueno, está bien. Y pues hoy os ha tocado a vosotros. Y un placer estar aquí, la verdad que una buena tarde estamos pasando. Como que pues nada, enseguida os recordamos, que vamos a pegar un toque a Lady Damas.
Bueno, ya te he dicho antes. Oye, nos ha, con lo de las llamadas, llevo ya varios bastante tiempo haciéndolo, un par de años, y me ha pasado de todo, macho. Desde que no me han cogido, desde que solo se oía y no se veía, solo se veía y no se oía. Esto es una pasada, es una lotería. Claro, sí, las cosas del directo, ¿no? Si no hicieras directos así, seguro que no te pasaban, pero oye. Sí, claro, si lo grabáramos, ¿verdad? Saldría todo fetén. Claro, pero bueno. Pero bueno, estamos aquí en directo dándole caña. Como que, oye, ¿qué hacemos? ¿No lo cogerá? ¿No lo cogerá? Sí, yo pienso ¿Lo intentamos? Venga, vamos a intentar a ver si nos lo coge. Voy a ver que esté todo bien. Ah, ¿sabes? Mira, menos mal. Me había dejado un cable de poner. Lo voy a poner ahora. Venga, dale, dale. Bueno, pues lo he dicho, ahora estamos intentando a ver si nos... ¡Hola! ¿Ya estás preparada? Hola. Vale, pues que te lanzamos, ¿vale? Si estás ya lista, vamos a ver... No pongo ni gafas ni lentillas para pinchar, porque sí que es verdad que tengo un poquito de pánico escénico, aunque no lo parezca. Entonces, en los festivales grandes estoy tan alta en el escenario que solo veo cabezas. Entonces no veo si la gente baila o si la gente no baila o qué es lo que hacen. Pero en los festivales pequeños sí que los tengo más cerca y puedo disfrutarlos más porque sí que los veo verdaderamente disfrutar. Entonces... O sea, lo que tú haces, ves realmente cómo está transmitiendo a pista, ¿no? Y lo palpas un poquito más, ¿verdad? Hombre, es que yo puedo ver 10.000 cabezas, pero si no las veo moverse, yo estoy como si estuviera en mi habitación. Claro, sí que claro. Es verdad que los festivales grandes me hacen muchísima ilusión porque te hacen crecer muchísimo como artista y estar en esa posición es una posición en la que muchos les gustaría estar, pero sí que es verdad que en cuanto a la gente y al disfrute de una sesión, me lo paso mejor en los pequeños. O sea, que estarás en tu salsa en esta fiestecita que han preparado para el viernes 15, ¿no? Puro. Venga, pues si te parece vamos a contestar una segunda preguntilla. Sí, la segunda es, antes has hablado de que, bueno, viene un poquito a relación de que decías que empezaste subiendo vídeos desde tu habitación. Si te acuerdas de tu primer bolo, cómo fue, dónde fue, sensaciones. Sí, a ver, hubo un primer bolo que no lo cuento como bolo porque fue en una rave y no fue bien un bolo. Fue un pequeño experimento de a ver cómo me desenvolvía yo con el público y considero que tampoco estaba preparada. Pero como primer bolo cuento Montacor 2014, un 7 de septiembre me parece que fue. Yo hice el warm-up, yo abrí de las 6 de la tarde a 8 de la tarde. Habían como mucho 20-25 personas en pista. Y sí que lo recuerdo porque... hice la primera hora con hardcore más mainstream de años anteriores y luego la segunda sí que lo hice con lo que ahora se llama uptempo, porque hace 5 años el uptempo no existía, o sea, lo llamábamos hardcore underground y era lo más underground que te podías encontrar de Negative A y de toda esta gente que hoy en día es considerada uptempo, pero hace años no lo era, era hardcore underground. Pero sí que lo recuerdo, porque además todos mis amigos sí que estaban ahí. Entre las 25 personas, mis amigos estaban ahí. Bueno, pues seguro que lo recuerdas con mucha ilusión, ¿verdad? ¿Eh? Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que... Bueno, pues si te parece, le damos la última. ¿A la última? Sí, me preguntan también que, aparte de tu estilo musical, que si tienes otros estilos musicales que te gustan, tipo Remember, House, Techno, cosas así un poquito diferentes a lo que actualmente o a lo que sueles poner. Sí, mira, yo de lunes a viernes solo escucho rap, hip hop, R&B, soul, me encanta el jazz, me encanta la música clásica y me encantan estos tipos de música que son más de relax. De fiesta, me encanta el techno, me encanta Amelie Lenz, me encanta Charlotte de White, me encanta Ben Sims, me encanta Dan Beyer y me gusta mucho el techno contundente. También me gusta mucho el scrunch,
el Scrum de hace años, el Scrum de Pet Duo, de Frank Evita y de esta gente de los años mozos de Florida, de los años mozos de Monegros, eso sí me gusta mucho. Oye, pues ves, hay un buen abanico. Me encanta la gente que tiene un gran abanico musical, y además no solamente a la hora de pincharlo, sino que además yo creo que nutre mucho, ¿verdad? La variedad está al gusto, sobre todo a los productores. Yo creo que nutre mucho el tener mucha variedad y escuchar otros estilos musicales, no solo cerrarte en lo que uno produce. Es que si yo me pongo a escuchar hardcore de lunes a viernes, os aseguro que yo me voy a sentar en el estudio y me va a salir la idea de otro. Me va a salir la idea de un track que he escuchado, que me ha gustado, y voy a hacer algo que se parezca a lo que me ha gustado. No voy a hacer lo que a mí me guste. Pues genial. ¿Ves? Me ha encantado tu contestación. Muy, muy buena, ¿eh? Sí, señor. Oye, antes le he preguntado un poquito a Germán por el público de hardcore, ¿vale? Pero a ti sí que te puedo preguntar un poco por el público de hardcore español y el europeo. Tú que tienes ahí un poquito más experiencia. ¿Crees que, se vive con más intensidad a lo mejor fuera de España? ¿O ves que aquí el público está muy, muy en forma aquí en España? No. Los mejores países para actuar y para disfrutar con el público son España, Italia, Estados Unidos e Inglaterra. O sea, yo la primera vez que pinché en Holanda, mira, un poco más y lloro después del set. Porque el problema es que allí el hardcore están todos los fines de semana, por lo tanto para ellos no es nada nuevo, para ellos ir a una fiesta y escuchar la música. Sí que es cierto que están más culturizados en cuanto a géneros, artistas y tipos de música, pero cuando tú vas a una fiesta holandesa, sí, los puedes ver mover el brazo, pero es muy difícil verlos dejándose el alma en la pista, porque como lo tienen cada fin de semana, no lo valoran tanto. Entonces, cuando tú te vas a un país como Italia, o te vas a un país como Estados Unidos, o te vas a un país como España, que tenemos una fiesta al mes, si llega, pues ves que la gente de verdad se deja el alma en la pista, porque es que como no tiene otra, pues de verdad se deja el alma. Y ya te lo digo, yo la primera vez que pinché en Holanda, yo un poco más y me pongo a llorar después del set. Dije, ¿pero he hecho yo algo mal? O sea, ¿qué ha pasado? Luego, al día siguiente, sí que es verdad de que tenía 1000 mensajes en el evento y tal, de que Lady Dama ha hecho una sesión, no sé qué, no sé cuánto, y yo pensando, pero si no os estabais moviendo, hijos de puta, ¿qué me estáis contando? Sí, mucha gente lo ha comentado de que no hay público así tan efusivo como en España, ¿no? En otros países, pues están muy culturizados y tal, pero no son tan efusivos como a lo mejor. Es que como claro, cuando llega también lo coges con muchas ganas. Claro, es que cuando tienes una fiesta al mes la coges con muchísimas ganas. Cuando tú tienes 5 fiestas el mismo fin de semana, pues te da por elegir cuál música te gusta más, pero no vas ahí a dejarte el alma. Vas ahí a escuchar la música, a tomarte algo y sí, a mover el brazo, pero poco más. Es más, nada más hay que ver que tú te vas a Dominator, por ejemplo, y vas a ver 1000 banderas italianas, 1000 banderas españolas, 1000 banderas inglesas, australianas, chilenas, mexicanas. Pero ¿cuántas banderas de Holanda hay? Ah, claro, no necesitan salir de ahí. Yo no había caído en eso, pero sí. Hay un montón de holandeses, pero no llevan sus banderas. Sí, no sí, sí. Tal, pero en cambio, tú vas a España, tú vas a Racing de River, por ejemplo, y tú ves banderas españolas en la pista. Se dejan ver. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, para ellos lo tienen muy acostumbrado y es simplemente un género más. Aquí se vive como más en plan, tenemos una fiesta, pues a por ella. Pues genial, me encanta el público español ahí, sí, sí. Me encanta. Bueno, pues si te parece, ¿te quieres comentar algo? No, nada, que muchas ganas de que, y muchas gracias, como ya te he dicho antes, nos ha facilitado mucho las cosas para que pueda venir a nuestra fiesta, y con muchas ganas de verla en directo, ya la hemos visto hace poquito allí en Rave, pero esta vez, como hemos dicho, es un evento más chiquitito, con la gente más cerca. Y es diferente, entonces con muchísimas ganas de poder contar con ella este próximo viernes. Yo también tengo muchas ganas de veros, chicos. Pues nada, oye, te agradecemos que nos hayas dedicado unos minutitos, no te entretenemos más. Y lo dicho, pues el viernes nos vemos en The Conquest. Gracias a vosotros, nos vemos el viernes, chicos. Gracias, adiós. Hasta luego, adiós. We are all connected for one reason, a reason that makes us move.
that makes us dance, that gathers us as we are today in this world. That reason gives us the strength to move forward day by day, hour by hour, minute by minute. A reason that gives us the light to walk through the valley of shadows and death. A reason that fulfills our reality. That reason is hard music. Fucking bow down!
shit.
the scope of my desire. The party blessed me with its future, and I protect it with fire. In the world. In the world.
biggest crunchy kick drum in the world. This is the most crispy bass drum in the world. This is a force of like phantoms, we strike the masters of hardcore!